está que huele y me he quedado así. Esto es una clase de artes plásticas. Es que, miren a Ruth cómo va trenzando en sus manos la masa. Ay, mi madre. Espérate, déjame embarrarme. No, primero tienes que meter la mano acá. Ya, acá. Acá, agüita con sal. Este 28 de julio, picarones en mi casa. ¿Ah? ¿Eh? Ay, ya. A ver, huequito, sí. Sí, ya, está bien. Huequito, sigue, sigue. Sigue. Creo que sigue. Me salió. ¿Algo? A ver. Espérate. De nuevo. Esto es cuestión de práctica. Voy. Ella la coge así, le da la vuelta así, la pega sao, la acomoda, le hace el hoyo y... ¡Blum! Voy. Una más. Es divertido, ¿eh? Es agradable. Sí. Ay, ya las señoras de mi barrio me van a coger miedo porque les voy a quitar el negocio. Ah, pero no, miren el hoyito, no ven el hoyito, miren mi ombligo, miren. Ah. Sí, ahí está. Es el ombligo de uno de los integrantes de nuestro equipo de Imagen Record. Después le digo el nombre y los apellidos. Y usted lo ve en otro programa. Ruth, qué bonito se ven. Y además me has enseñado a hacer mis picarones, vaya. Hoy me siento que estoy más enamorada del Perú porque algo este se me pega, que no me hace caso el ombligo. Ay, no me vas a pasar pena, ¿eh? Pórtate bien. Ya estamos. Mójate la mano. Ay, sí. Tiene que ser mojate. El truco es mojarse. Mójate la mano. Esto es agua con sal, ¿no? Agua con sal. Mójate la mano. Coge tu tortita. A ver. El último ya. Lo haces una bolita, sí, mira. Tra, tra, tra. Estás jugando con el picarón. Sí. Y ahora le haces el hoyito. Con el dedito gordo. Así. Ah. Lo abrimos, sí. A freír. Creo que el hoyito se pegó. Es más amplio el hoyito, es más amplio. Cualquier cosa, sí. Este es mi entrenamiento de hoy. Sí. Rusita, ya que los tienes servidos ahí esos primeros, ya que me has enseñado y nos has divertido tanto en esta mañana en la cocina, por favor, invita a todas aquellas personas que quieren hacer su picarón. Sí. ¿Cómo picarón debe ser? ¿Cómo debe ser? A que quieran comer picarón, me pueden llamar. Los que quieran comerlo de ti. Sí. Claro. Ok, los que quieran comer sus picarones, pues me pueden llamar al numeral 9484-02360, ¿ya? O me pueden encontrar en calle El Mensajero 187, Urbanización Las Brisas. En estas fiestas patrias vamos a tener muchos platos criollos, arroz con pato, cabrito, ceviche. Así que por favor no olviden llamar o visitarme en mi página de Facebook. Como Delicias de Ruth y en Ruth Gabriela García Díaz a través del Facebook. Mm. Ok, muchas gracias, los voy a estar esperando y seguimos viendo. Muchas gracias. Maravilloso, me voy a la siguiente secuencia con la boca llena. No se habla, gracias. Okay, Ruth. Lo voy a mojar aquí un poquitico. Qué rico. Seguimos.